Después de un montón de tiempo que agarro la cámara para grabar, ustedes pudieron estar viendo un poquito lo que estuvimos haciendo hace un rato, pero chicos, tenía ya como un par de semanas sin grabar y eso ha sido, chicos, porque he estado estudiando mucho y también, chicos, porque he tenido cosas familiares. Estuve viajando a Dinamarca, estuve ahí más o menos como 2 días o 3 días, creo, y pues no podía grabar allá porque estaba, tuve un viaje expresivamente para cosas familiares, por eso no pude grabar. Más adelante, cuando viaje, pues por diversión, por así decirlo, pues les grabaré, pero por ahora no fue eso y no pude grabar. Y por eso también no les pude subir vlogs ni nada de eso, chicos, pero ahora ya estamos pues aquí de vuelta. Voy a estar grabándoles un poquito y poco a poco les voy a estar contando un poquito más o menos lo que hemos estado haciendo estos días, lo que ha pasado estos días. Y así, chicos, ahora me voy a poner a cocinar. Voy a estar haciendo como unas milanesas, creo que se dice en español, no recuerdo muy bien, pero eso es lo que voy a estar haciendo, chicos. Y nada, no sé qué más contarles. Bueno, así como para adelantarles un poquito, les cuento, chicos, que estoy súper contenta porque voy a tener trabajo fijo en la guardería donde estoy trabajando. Todavía no he terminado, como ustedes saben, mi carrera, lo que estoy estudiando, todavía no he terminado, todavía me queda hasta abril, más o menos a mediados de abril recién lo termino, pero gracias a Dios pues ya me ha salido la posibilidad de poder trabajar en la guardería donde estoy haciendo mis prácticas. Cuando termine mis prácticas voy a poder comenzar a trabajar ahí en esa guardería ya pues fija. Todavía no hemos firmado contrato porque yo ahorita estoy de vacaciones. Cuando vuelva de mis vacaciones pues vamos a firmar contratos y todo eso. Ya he hablado con la directora de la guardería más o menos un poco de lo que voy a estar haciendo, de lo que voy a estar haciendo no, porque ya obviamente sé, pero más o menos acerca cosas del contrato y todo eso. Así que estoy muy feliz, va a ser mi primer trabajo fijo como pedagoga, creo que se dice.
Así que estoy súper contenta, súper feliz, súper bendecida, súper agradecida por Dios por esta gran oportunidad, chicos, porque se me ha abierto esta puerta para poder, poder pues desarrollar lo que estoy aprendiendo, mi carrera y todo eso. Así que estoy súper feliz, súper bendecida, porque para serle sincera, yo estaba pensando entrar a trabajar otra vez a lo que era el rubro de lo que yo trabajaba antes, que es hotel, hotelería. Entonces lo que es restaurante y hotelería es lo que estaba pensando volver a trabajar más o menos un año o por lo menos hasta que me saliera un trabajo fijo de lo que estoy estudiando. Pero Dios es bueno, Dios sabe que yo realmente en sí no quería trabajar en eso porque yo realmente pues ya no, por eso dejé ese trabajo porque realmente no quería trabajar en eso porque ya estaba cansada de eso, pero dije, bueno, trabajaré un añito más hasta que me salga un trabajo fijo y así, pero Dios sabe, y como les digo, Dios es bueno, Dios sabe los deseos del corazón de uno y Dios pues me ha bendecido con eso y estoy súper feliz, chicos, súper agradecida, súper bendecida. Y nada, chicos, ahora me voy a poner a cocinar. Estoy aquí en mi cocinita, como pueden ver. Yo no he puesto mucha decoración de Navidad ni nada de eso, chicos, solamente un poco en la sala, porque como les digo, estaba muy ocupada con mi escuela y también pues porque me estuve yendo de viaje a Dinamarca y todo eso, así que no pude por eso pues tampoco hacer muchas cosas aquí en casa. Pero nada, chicos, aquí tengo un poquito de desorden y ahora que estoy aquí en casa, chicos, voy a aprovechar y hacer unos pequeños cambios aquí en casa. Yo los voy a estar grabando para que ustedes estén viendo. Yo les dije que quería hacer pues, cambios en el piso y aquí y así, pero como está en planes poder mudarnos más adelante, entonces mejor no vamos a estar invirtiendo dinero en eso, así que solamente voy a hacer unos cambios así súper sencillos aquí en la casa, que ustedes van a estar viendo, y las cosas que yo quería hacer hace tiempo, pero por falta de tiempo no lo he podido hacer, ya les voy a estar mostrando, ustedes van a estar viendo. Pero nada, chicos, gracias por estar aquí, bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a un nuevo blog, gracias por acompañarlos en este nuevo blog y también muchísimas gracias a las personas que han participado en el sorteo que tuvimos hace poco con mi amiga Laura y Daniela. Muchísimas gracias por haber participado. Ya son más de 800 personas en el canal, así que estoy súper feliz por eso, muy feliz por la ayuda, por la bendición que nos dan Dios de poder tenerlos a todos ustedes por aquí, por este canal. Muchísimas gracias y nada, chicos, ya nos estamos viendo. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya son la una, poco más de la una de la tarde por aquí, por Estocolmo, Suecia. Estamos aquí pues con toda mi familia. Estamos en el centro que está cerca de nuestra casa, que se llama Valenby Centrum. Y hemos venido aquí a hacer unas compras, pues las compritas para la Navidad. Unos regalos y algunas cosas para cocinar mañana y así. Nosotros la vamos a pasar solamente en casa, solamente mi familia. Teníamos de planes pasarlo con mi hermana Raquel, que ustedes la han visto en vlogs anteriores, pero ella se está yendo a Dinamarca a visitar a mi hermana mayor también, así que no vamos a poder pasar con ella. Yo ya estuve allá, entonces no viajo ahora para Navidad. Me hubiera gustado, chicos, pero tengo muchísimas cosas que hacer en casa, la escuela, el trabajo, los chicos, así que tengo que tratar de dejar todo bien organizado en casa con mi tarea y mi hogar antes de empezar mis prácticas otra vez. Entonces por eso no he viajado, porque chicos, el tiempo se pasa volando. Y nada, chicos, ahora vamos a comprar, como les digo.
Pero chicos, quería recalcar que para nosotros no es importante los regalos en la Navidad. Nunca. Sí, mi amor, nunca ha sido algo importante o algo fundamental para nosotros, chicos. Vamos a comprar regalitos porque se puede, porque está bonito hacerlo, porque los niños han tenido un año bien, sobre todo Dari le ha ido muy bien en la escuela y todo. Así que por eso, pero en sí, chicos, para nosotros nunca ha sido importante los regalos, porque la Navidad es más importante. El verdadero significado, pues, de la Navidad es celebrar a Jesús, al niño Dios, que es lo más importante. Y muchas veces, ya casi prácticamente se ha perdido ese verdadero espíritu que es lo de la Navidad. Más la gente está afanada en los regalos y así. Pero nosotros, o lo que es mi hijo y yo, mi hijo mayor, nosotros nunca hemos tenido eso de darle prioridad a los regalos y a esos chicos. Pero quería recalcar porque lo más importante es estar unidos en familia, estar bien, y ya los regalos esos quedan en segundo plato. Nada, chicos, vamos a ir a comprar algunas cosas. Acompáñenos, gracias por estar aquí, que Dios los bendiga y acompáñenos. Chicos, el día está bastante frío, pues estábamos hablando de eso con mi hijo mayor, que se ha puesto helado otra vez, pero en sí no sé cuánto estará la temperatura ahora, la verdad no tengo idea, pero sí se siente más frío que los últimos días. Como pueden ver aquí afuera, pues hay tienditas de que está vendiendo cosas. Aquí las de siempre, ustedes siempre han visto estas tienditas cuando yo vengo para aquí. Ay, nada, chicos. Aunque ahora hay más tienditas, ¿no, Dari? Parece, ¿no? Se han puesto más tienditas aquí, como feria, como una pequeña feria así. Yo me imagino que es por la Navidad también, como venden como canastitas y así. Por ahí pueden ver, por acá hay una tiendita así de dulces. Así que, chicos, bueno, nosotros vamos a ir de primero a una tienda que está por aquí cerca. Vamos a ir a ver una cosa y ya le vamos enseñando, chicos. ¿Qué, mi amor? Como pueden ver, hay bastante gente en la calle también, chicos, pero es porque como ya mañana es Navidad, alguna gente no ha podido, pues, comprar sus regalos porque han estado trabajando y ya al último día esperan para comprar. Y ahora, como pueden ver, también se está poniendo otra vez las reglas fuertes aquí en Suecia, de las que no puede entrar mucha gente a las tiendas y así, porque pueden ver, están haciendo cola aquí para entrar, así que está feíto, pues, chicos. No está tan, las reglas no están tan estrictas como el invierno pasado, pero sí está. Y ahora que estuve en Dinamarca está más fuerte, chicos, porque ahí en Dinamarca uno tiene que usar mascarilla todo el tiempo, y para entrar a comer a algún lugar tiene que enseñar el pasaporte de la vacuna del COVID, así que está súper fuerte allá también. Era horrible andar con mascarillas todo el tiempo, así que para la gente que en sus países están con eso, realmente mi respeto, porque es súper súper incómodo, chicos. Ah, por aquí está la tienda, a ver. Ah, no. Eso es de teléfono. Pero bueno, chicos, voy a buscar la tienda y ya nos vemos en un ratito. Les hablo un poquito más después. Chicos, miren, hemos venido a comer al McDonald's. Marilisa está tomando juguito. Está comiendo su cajita feliz. Por aquí está Pedro y Dari. Ya hemos terminado las cositas que queríamos comprar. Y vamos a comer y ya nos vamos para casa. Chicos, ya estamos en caminos para la casa. Uy, está haciendo frío. Le queríamos hacer cortar el cabello a Dari, chicos, pero realmente está bastante frío y hay que esperar mucho para que le corten el cabello y todo eso. Así que vamos a esperar mejor para el año nuevo, ya pasaré con el cabellito corto.
Ya nos vamos para la casa, chicos. El plan era también comprar cositas para cocinar mañana, pero yo voy a salir más tarde y voy a hacer la compra yo solita porque hace mucho frío para que los niños no pase frío. Miren, chicos, les quiero enseñar aquí un poquito la decoración de Navidad. Miren, chicos, qué bonito que está por aquí. Miren, por ahí arriba. Cómo se ve todo por aquí. Se ve bien bonita. Se ve todo bien bonito. Hay un montón de gente en la calle, chicos. Miren, por aquí también hay una pista de patinaje. Se les voy a mostrar para que ustedes puedan ver un ratito así rapidito. Les muestro. Miren por aquí. No sé si ahí pueden apreciar. Ahí está la pista de patinaje. Bueno, chicos, me voy para la estación a comprarme mi ticket para irnos ya para casa. Uy. Uy. Pero bueno, chicos, nos vemos en casa. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Miren, ya está oscuro por aquí. Estoy con unas pintas. Yo casi nunca me pongo gorritos así de este estilo. Pero está haciendo un frío, chicos. Está súper helado, así que les voy a grabar un poquito ahorita. Porque si no me voy a congelar la mano. Les cuento que ahorita me estoy yendo al supermercado a comprar las cosas para la cena de Navidad. Ya cuando esté haciendo la cena les cuento lo que voy a hacer. Pero va a ser pues algo así. Algo sencillo para mí, para mi familia. Como les decía antes, lo importante es pasarlo juntos, pasarlo bien. Agradecerle a Dios por la salud, por estar en familia. Y celebrar el verdadero significado de la Navidad. Y nada, chicos, como les decía, ahora me estoy yendo. Por aquí me van a ver oscuro porque no hay mucha luz, así que no me ven nada. Como les decía, me estoy yendo al supermercado. Voy a comprar y de paso voy a hacer otra cosita más. Que es que recuerdan que yo les estuve enseñando en el blog anterior una tarjeta como así raspa y gana, creo que se llama, que le había comprado a Daniela. Y chicos, les cuento que gané un dinerito de ese raspa y gana, así que estoy súper contenta y lo voy a ir pues a pedir el dinerito. Vamos a ver si me lo pueden dar, chicos, porque para serles sincera, mi hija, o no sé si fue mi hijo, rompieron el ¿cómo se dice? La cartilla esta. Y yo le mostré a Dani me dijo que sí podía reclamar a pesar que la cartilla está rota. Pero vamos a ver pues qué me dije. Esperemos en Dios que se puede. Si no, pues ya, pues no importa. Para una próxima oportunidad será. Pero bueno, chicos, acompáñenme un ratito al supermercado. He dejado a mis hijos con papá. Mi esposo se quedó ahí con los bebés, con Pedrito y con María Luisa. Y también obviamente mi Dari se ha quedado allá. Ya les he comprado unos regalitos a todos. Ya les cuento un poquito más. O si no, ya mañana cuando estemos regalando los regalitos les contamos un poquito más. Y nada, chicos, acompáñenme a comprar al supermercado. Y ya, no les hablo más porque mi mano se está congelando. Chicos, hola. Les cuento que ya he terminado de comprar lo que necesitaba. Pero también vine aquí a ver las cosas que traen así de Latinoamérica, a ver si encuentro algo interesante para comprar, pero no veo que haya nada interesante. Aquí les muestro mi bolsita de mis compras, o sea, mi carrito de las compras. Y voy a hacer pavo y cerdo mañana. Va a ser la primera vez que voy a hacer pavo, así que vamos a ver qué tal. Pero nada, chicos, por aquí están las cosas que venden, que son así de Latinoamérica y de diferentes países, cosas que no se encuentran normalmente aquí en Suecia. Pues normalmente suelen traer Inca Cola, por eso me vine a ver aquí, pero no hay Inca Cola. Ya se la deben haber llevado toda, pero no hay. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es 24 de diciembre. Sí, María Luisa, este no es nuestro desayuno navideño. Vamos a tomar. Bueno, no es navideño, es porque hoy día es 24. Pero bueno, he hecho atún, ya tengo panqueques, leche y eso. Bueno, chicas, así empezamos el 24. Digan, saluden, amor. Dari, saluda. Está María Luisa y por allá está Pedro. Pedro, hola. Hola, futuro.
Bueno, chicas. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Como pueden ver por acá, si seguimos en pijama. Son como las 5 de la tarde, ¿no? ¿O más? Amor, ¿qué hora es? Ya van a ser las 7 de la noche, chicos, y nos vamos a comer ahorita un pastelito que he preparado, pero todavía la cena no está lista porque nosotros vamos a cenar eso de las 10, chicos, y ya les voy a estar mostrando cuando estemos listos, arreglados, todo, estaba empaquetando los regalos y eso, pero ahora mi familia va a comer un pastelito. Se me quemó mi quequito, chicos, pero igual está rico porque lo he probado y se los voy a mostrar. Igual lo he probado, está rico, así que se los voy a mostrar ahora. Y miren, chicos, es este quequito que está aquí. Se quemó un poquito, pero como pueden ver, está súper bien por dentro. Con esto, van a comer con estas frutitas y con un poquito de chantilly. Pero bueno, chicos, ya nos vemos más ratito. Ahora voy a terminar de cocinar. Aquí les preparé este platito para Pedro y para María Luisa. Ahora van a comer ellas esto. Pueden ver, se ve súper rico. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Ya son las 9 de la noche, creo ya. Así que vamos a cenar ahora y después de cenar vamos a abrir los regalos. No les voy a estar grabando cuando estemos cenando, chicos, porque pues eso es algo pues ya más familiar, pero les voy a enseñar un poquito lo que vamos a estar cenando y les quiero mostrar aquí el arbolito que ya está con los regalos ya. Ahí está todos los regalitos que tenemos aquí. Ya acá un desorden porque están jugando los chicos. Por ahí está Pedrito, mi esposo está por ahí, ahí está Dari y María Luisa anda por allá, miren. Ahí anda por ahí, ella está. Ella es la más hermosa el día de hoy, miren el vestido qué hermoso que tiene. Pero nada, chicos, les voy a mostrar así rapidito lo que vamos a estar comiendo. Yo quería hacer una ensalada Ralph, ¿cómo se llama? Bueno, por aquí se les pongo el nombre de la ensalada que quería hacer. Quería hacer, pero a los finales no lo hice, chicos, porque mi esposo me dice, no te estreses, ¿para qué te vas a estar estresando con haciendo las cosas? Así que mejor hice algo sencillo, les voy a mostrar. Y miren, he hecho esta ensalada de aquí, que es una ensalada normal, así sencillita. Hice este arroz, que es un arroz árabe, pero me faltaron ingredientes, pero más o menos está ahí. Hice este chicharrón de aquí y hice el pavo también. Y por acá tengo unas papas cocidas. Es súper sencillo, chicos, porque vamos a estar pues nosotros nada más. Y nos hemos cambiado así un sencillito para no... Porque vamos a estar en familia, pues, chicos. Pero bueno, chicos, ahora vamos a cenar y ya les muestro después. A ver, voy a voltear la cámara. Bueno, ya le cambié la luz a la cámara, que como aquí en la casa es más oscuro, pues le cambio de repente la exposición de los colores para que se pueda ver bien la luz. Pedro, basta. Pero bueno, chicos, vamos a comer ahora y ya después cuando vamos a abrir los regalitos, les grabo para que vean cuando estamos abriendo los regalitos. Bueno, chicos, ya nos vemos. Bueno, amigos, ya terminamos de cenar y ahora es momento de abrir los regalos, por fin. Pedro, ¿verdad que se queda dormido ya? Así que vamos a abrir los regalos ya. Vamos a empezar. Papá va a repartir los regalos. Tienes que leer ahí los nombres, ¿ya, mi amor? Ya. Empezamos. Deja, Pedro. Espera. Venta. Daría acá. Así es. Ya, acá. Venta. ¿Vale, Luis Arco? Ya, venta. ¿Vale, Luis Arco? Sí, mi amor. Pedro. Ya. Primero, para Pedro. ¡Para Pedro! De María Luisa. Toma, Pedro. ¡Bravo! ¡Tú, mamá, encima! No, ese es para María Luisa de Dari. Este es tuyo, Pedro. Y aquí abran pues nomás, pero ábrelo. Mira. Pedro. No, este es de María Luisa para Pedro. ¡Oh! ¿Qué es eso, Pedro? ¿Qué te regaló de Dios? ¡Muy bien! ¿Mientes? Para Pedro de Dari. ¿Este te regala Dari? Abre, Pedro. Ábrelo. Abre. Ajá. Mira, María Luisa. Este es para María Luisa. Este te regala Pedro. Sácame, mami. Prende esa luz de ahí, mi amor. Y es lo que enfoque para aquí, para que alumbre más. Ya, abre. María.
María Luisa tiró sus medias al lado. María Luisa. Ay, amigos, chicos, niños. Sí, mi amor. A ver, ¿qué te tocó? Abre, abre. Uy, María Luisa lo vio. ¡Bravo! ¡Bravo! María Luisa de Pepa. ¡Pepa, María Luisa! ¡Y se yo! ¡Si no sabes! Enséñale a María Luisa, mi amor. Dale a María Luisa. ¡Ya! Yeah, ¡bravo! ¡Abre, Pedro! ¡Abre! ¡Tu regalo no se ha abierto! ¡Saca! ¿Qué hay ahí? ¡Qué lindo! ¡Abre! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale, amor! A ver. ¡Abre, Pedro! ¡Abre! ¡De Mickey! ¡De Pato Donald! ¡Sí! ¿Quién le regaló eso? María Luisa. ¡Oh, María Luisa! ¡Ah, oh! ¡Ya! ¡Bien! ¡Sí! Ahora. Pásame mi celular, mi amor. ¡Toma, patata! ¡Para la mamá de papá! ¿What? ¿Qué es eso, papá? Es un regalo, si te digo, pierde. ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso? Uy. ¡Oh, George! De Valentino. De papá, mamá y de daddy. ¿Para María Luisa? ¡Wow! ¡Wow! ¡Papá! ¡Es grande! ¡Para Pedro! ¡Para Pedro! ¡Pedro, chicha! ¡Wow! ¡Este es María Luisa! ¡Wow! ¡Venido! ¡Abre, abre, abre! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo, Pedro! ¡Ábrelo! Ayúdame a dar mi. Ah, no. Ya, a ver. Es lo tuyo, tuyo. Creo que lo regala mamá, papá y Dari. A ver, Pedro. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una granja, Pedro! ¡Qué chico! ¡Bravo! ¿Lo quieres abrir? Granja de cenón, dice. ¡Oh, mi amor! ¿Te gusta? Sí. Ya, espera. No. Ya. Ya. Ya está. Sácalo, sácalo. Ahora viene la maravilla, mi amor. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Esos son dos regalos de Dari, pero... No sabemos en qué tienda lo compramos. Y después Dari le vamos a dar otro regalo ya. En la próxima semana ustedes van a estar viendo. Pero no les vamos a decir qué es todavía. A ver, ábrelo. ¡Wow! ¡Mírenlo!
¿Es tu granja, Pedro? Sí. ¿Tu granja dice no? No. Rompe la bolsa nomás, hija, rompe la bolsa. Su chaqueta para que esté bien guapo, chicos. Miren. Una chaqueta así como de osito. ¿Te gusta, papi? Sí, es bonita, ¿no, mi amor? Ya, mi amor. A ver, ¿qué más hay en la otra? Amor, mira. ¿Qué está a ver en la espalda? Muestra la espalda, ¿tiene un estampado? Sí. Está bonito ya. Ok, hay que seguir ya, mi amor. Hay que seguir abriendo más regalitos. Este es. ¿De quién es? Sí, papá. Para mí. A ver lo que es. ¿Quién te lo regaló? Papá, ¿quién es la carne de mi familia? ¿Por qué? Yo le vi que él había visto en la tienda y dije, le vamos a comprar a papá. Está bien bonito, gracias. Aunque yo quería carritos. ¡Ay, amor! ¿Sí? ¿Te queda la talla? ¿Sí, no? Sí. ¡Policina! ¡Papá! ¡En la vecina! ¡No! ¿Te gusta, amor? Sí. Yeah. Que no había gustado. Sí. Pero... Él le había como que gustado y se lo había como probado a Dari, ¿no, amor? Y yo dije, le gustó. Ajá, yo dije, yo sé que le ha gustado esto para... Y se lo compré. Ya, ¿ahora quién toca? Ahora... Esperen, chicos, esperen. Este es de Pedro, María Luisa. ¿Cómo? Este es de Pedro. No, María Luisa. Dale su muñequita, mi amor. María Luisa, mira. Y hay que abrir otros regalos para que no llore, pues. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love, there's always a way. And oh, this time of year, we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around. That I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Ya hemos terminado de abrir los regalitos. Dale, ponte por aquí para despedirnos ya del vlog del día de hoy. Bueno, chicos, gracias por habernos acompañado este día de hoy. Feliz Navidad. Espero que en Dios que hayan pasado una bonita Navidad. Recuerden, nosotros ahora tenemos regalitos aquí, pero eso no es lo más importante, chicos. Lo más importante es estar en familia, tener buena salud, poder compartir con la familia, con los amigos. Eso es lo más importante. Nosotros ahora le estamos dando regalitos a mis hijos, chicos. Pero, por ejemplo, yo cuando era pequeña no siempre
siempre recibía regalos, pero aún así era muy feliz porque estaba con mi padre, con mi madre y con mis hermanos, y eso era lo más importante para nosotros. Eso es lo más importante, chicos. No olvidemos el verdadero sentido, el verdadero significado de la Navidad. Y nada, chicos, aquí juntos con toda nuestra, con toda mi familia, les deseamos feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Digan, amor. ¡Feliz Navidad! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Good June! ¡Hey, no! ¡Adiós! Gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¡Que Dios los bendiga! ¿Con el papá?